comentar y que creo que tendríamos que revisar con un poco de detenimiento. Los maestros de las escuelas a partir de eso que nos ofrece Manuel. Uno tiene que ver con la relación que se da entre las concepciones de los maestros y los niveles socioeconómicos de los niños. ¿Cómo los maestros de las escuelas de educación básica, a donde van nuestros estudiantes a practicar, entienden estas diferencias socioeconómicas? A leerlo y a reflexionarlo, que de todas maneras lo hubiera hecho, pero como me lo regaló, pues lo quería hacer más rápidamente. Muy bien. Agradecer esta oportunidad porque no es frecuente que tengamos libros que nos hablen de una manera como la que él, como lo hace él, del magisterio. Entonces, para mí fue una experiencia muy interesante haberlo leído y es lo que quiero comentarles ahora. Como ya les dijo Mario, soy maestra de una escuela normal. Entonces, es desde mi experiencia como maestra en el Seminario de Análisis del Trabajo Docente desde donde quiero hacer los comentarios a este libro. No voy a plantear las partes que lo componen ni los elementos que lo constituyen, o sea, no voy a hacer un análisis de esta naturaleza porque creo que eso lo podrán hacer ustedes cuando lo lean, seguramente algunos de ustedes ya lo leyeron, ya lo conocen, sino más bien les voy a plantear las reflexiones que me suscitó la lectura del libro. En primer lugar, bueno, todos ustedes saben seguramente lo que implica el Seminario de Análisis del Trabajo Docente. Comento brevemente, para quienes no estén enterados, que en el nuevo plan de estudios, nuevo, que ya tiene desde 1997, ya no está nuevo, los estudiantes normalistas se ubican durante el séptimo y octavo semestres en las escuelas primarias regulares. Se van a trabajar 22 semanas a una escuela primaria regular con la asesoría de un tutor, que es un maestro, que es el responsable del grupo. Ellos están por periodos en la escuela normal y por periodos más prolongados en la escuela primaria. A partir de su experiencia en la práctica durante ese periodo que están en la escuela primaria, regresan con nosotros a la escuela normal y esa experiencia la tienen que sistematizar de alguna manera, elegir alguna de las experiencias que tuvieron. Básicamente les pedimos que hagan un diario y que a partir de ese diario relaten, escriban, analicen alguna de las sesiones de clase y con ellos las vamos analizando. Mediante este proceso de reflexión sobre la práctica es mediante el cual pensamos que se da de manera diferente la formación respecto a lo que se hacía en los planes anteriores. En los planes anteriores, ustedes recuerdan como que había elementos más teóricos, ¿no? Los alumnos iban a la práctica, pero que nos faltaba esa integración que debe haber entre lo que es la práctica y la teoría, digamos así. Acá se supone que el seminario es el que cumple esa función. Le permite a los estudiantes reflexionar y analizar lo que hacen y a partir de ese proceso de reflexión y análisis van construyendo sus saberes docentes. Sin embargo, debo decirles que al momento de leer el libro de Manuel y al escuchar o al reflexionar sobre lo que implica este concepto y este término de inteligencia, me sentí verdaderamente movida, ¿verdad? Es un libro que es una provocación muy grande para quienes somos maestros y más para quienes formamos a los maestros, porque da cuenta de un aspecto que se toca muy poco en las escuelas normales. Me puse a reflexionar, bueno, primero, ¿y yo qué pienso de la inteligencia? O sea, ¿yo cómo la entiendo? Normalmente leemos los libros con algunos conceptos, algunos términos, algunas propuestas, tesis, etcétera, con las que estamos o no de acuerdo. Vamos bien, bueno, pues este autor dice esto, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, nos vamos identificando. Pero la lectura del libro me tocó de una manera muy diferente, porque me obligó necesariamente a plantearme las mismas preguntas que en los cuatro aspectos le plantea Cacho a los maestros entrevistados,
Y tuve que írmelas contestando, y no es fácil, porque entonces estoy viendo que también el concepto de inteligencia que estoy manejando es igual de contradictorio que el de los profesores, que quién sabe cómo lo estoy construyendo con mis alumnos de la escuela normal, que estamos bordeando, quiero decir, no llegando al centro de ciertos aspectos que son fundamentales y tendremos que discutir con ellos. Yo que planteaba la escuela normal, no, la racionalidad técnica nosotros ya la superamos. No, estamos en algo mucho más profundo. Cuando me encuentro con esto, digo, pues quién sabe, ¿verdad? Realmente abordar la subjetividad, entender de una manera más profunda nuestras concepciones, ser capaces de reflexionar y asumirnos como sujetos históricos que vamos construyendo culturalmente nuestras concepciones y aceptarlo y ponerlo frente a nosotros no es algo tan sencillo. Entonces, pues el libro me motivó mucho en ese sentido. Hay algunas cosas que me obligó a reflexionar más. Por ejemplo, la mirada sobre la diversidad. En el seminario de análisis del trabajo docente, nosotros le planteamos a los estudiantes, más bien intentamos que los estudiantes, a partir de lo que ellos han ido construyendo a lo largo de la carrera, vayan analizando cómo atienden a cada uno de los niños. Y me parece, o sentía, o suponía que habíamos trascendido esta idea del niño ideal que tienen los maestros en la cabeza, donde todos son iguales, o donde me dirijo a un niño que yo quisiera que fuera, ¿verdad?, el ideal. Y pensé que ya habíamos trascendido, que realmente estábamos haciendo planteamientos más encaminados a que cada uno es único, tiene sus características específicas y hay que atenderlo desde ahí, ¿verdad? Sin embargo, cuando me pongo a revisar, bueno, y este concepto de inteligencia, ¿cómo lo trabajamos en la norma? ¿Qué es realmente lo que nosotros hacemos, sobre todo a partir de las preguntas del capítulo donde les habla, donde le preguntan a los maestros, ¿qué recuerdas de lo que te enseñaron en la escuela normal sobre la inteligencia? Para ti, ¿qué es? ¿Cómo te lo enseñaron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te queda de eso? Entonces, pues me obliga a revisar justamente esto, ¿no? ¿Qué fue o qué es lo que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes en este sentido? Y me doy cuenta de que lo planteamos a partir solamente de aspectos psicológicos, sociológicos hasta cierto punto. Revisan el libro de Rosaura Galeana, La infancia desertora, y van viendo como diferencias sociales en los niños, pero no desde una perspectiva más profunda y desde una perspectiva más personal de cada uno de ellos. Desde lo psicológico, bueno, los chavos dicen que los niños tienen procesos diferentes de aprendizaje. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Y entonces hay que atender a cada uno porque cada uno tiene un proceso diferente. Por lo menos ya hablamos de procesos y de esa diferencia. Pero a partir de que leí el libro de Manuel y participé en el seminario con mis estudiantes, me doy cuenta de que alguna me dice, por ejemplo, es que ese niño es muy listo. ¿Listo? O sea, sinónimo de inteligencia. ¿Cómo se está viendo esto? O sea, no que ya estaba muy construida esta idea de que efectivamente estos niños, Estos jóvenes ven al niño como distinto, como un niño que tiene un proceso y que hay que atender ese proceso. Lo listo, ¿cómo entra en este proceso? Es algo paralelo que va viendo el estudiante respecto al proceso. Luego, la rapidez en el trabajo, que es otro de los elementos que discute Cacho en el libro y que es uno de los elementos que utiliza para ir construyendo esta, para ir viendo cómo está construida esta representación de la inteligencia. Sí, es que ese niño es muy lento, tengo que ayudarle porque es más lento que nosotros. Entonces, ¿cómo se asocia esta lentitud con el proceso? O sea, lo que les quiero plantear con esto es que hay una enorme cantidad de perspectivas, de nociones, de aspectos que se abren, sobre todo para quienes somos maestros en una escuela normal. Hay algunos otros puntos que quisiera comentar y que creo que tendríamos que revisar con un poco de detenimiento.
los maestros de las escuelas a partir de esto que nos ofrece Manuel. Uno tiene que ver con la relación que se da entre las concepciones de los maestros y los niveles socioeconómicos de los niños. ¿Cómo los maestros de las escuelas de educación básica, a donde van nuestros estudiantes a practicar, entienden estas diferencias sociales? No debían llegar, o sea, como que no espera el maestro que el niño tenga ese conocimiento. Un niño que manifiesta que sabe más de lo que el maestro supone que debería saber, lo califica como soberbio. Entonces, ¿qué pasa con estas concepciones nuestras respecto a dónde, cómo van construyendo los niños estos saberes? ¿Cómo influye el medio socioeconómico? ¿Qué pasa con el proceso de trabajo directo del maestro? ¿Qué tanto hay de responsabilidad, digamos, del maestro en la manera en la que es tratado el niño? Estos aspectos de los niveles socioeconómicos son muy importantes por las consecuencias que tienen en la historia de éxito o de fracaso. Esta representación social de la inteligencia me parece que puede convertirse en un elemento importante para profundizar en la discusión que se da en el seminario sobre la manera en la que los maestros tutores miran y atienden a los alumnos y la presión que ejercen sobre los estudiantes para que asuman esa mirada. Esa es una de las dificultades con las que nos encontramos, ¿verdad? Entonces, estas representaciones sociales que los maestros han ido construyendo, ¿cómo también al formar parte de estos aspectos históricos y culturales, pues están siendo transmitidas, impregnadas, no transmitidas realmente, van impregnando a los estudiantes normalistas que se presentan en las escuelas de educación básica y cómo los maestros muchas veces intentan como que estos chicos vayan teniendo la misma mirada que ellos, ¿verdad? Hay una presión sobre esa mirada y la ruptura que implica para nuestros estudiantes el tener que analizar la forma en la que ellos entienden el proceso educativo, pero también la forma en la que sus maestros tutores lo van entendiendo, ¿sí? Y entonces, cuando una maestra le dice a uno de los estudiantes, a este ya no me le ayudes, porque este va a reprobar delante del niño, ¿no? A este nadie lo ayuda ni nadie lo apoya en su casa, va a reprobar, ya no me lo ayudes. Entonces, ¿cómo el estudiante va entendiendo qué implica trabajar con los niños? ¿A cuáles hay que atender? ¿Cómo hay que atenderlos? ¿Qué hay atrás? ¿Cómo vamos descalificando la posibilidad de que el niño vaya aprendiendo? Y evidentemente esto está atrás del concepto de inteligencia que Hacha nos devela ahora y esa representación social que tiene el maestro, que no es unívoca, que los maestros tienen muchísimas maneras de entenderlo, pero nosotros tenemos que estar entre la construcción de lo que el maestro tiene construido más lo que nosotros estamos intentando construir en nuestros estudiantes. A mí me parece que este concepto de la inteligencia nos ayuda nos devela muchos elementos que están ahí presentes y que tendríamos nosotros que retomar en el seminario. No basta con la concepción del aprendizaje como un proceso diferenciado donde cada uno va avanzando a su propio ritmo, sino es necesario que profundicemos más. La impresión que me dio, la mirada que tuve sobre mi propio trabajo a la hora de leer el libro es como que estoy dándole vueltas, como bordeando, y que no hemos llegado realmente al centro, que no hemos logrado con los estudiantes hacer planteamientos más profundos que les permitan revisar su propia subjetividad, sobre todo desde aspectos más sociológicos y desde una mirada más relacionada con las consecuencias que tiene la forma de trabajar con los niños a partir de cómo los vemos. Eso me parece que no lo hemos tocado, creo que continuamos en las escuelas planteándonos estos aspectos de la racionalidad más técnica. El plan de estudios del 97 hace énfasis entonces en esta atención a la diversidad
y a lo largo de la carrera los estudiantes revisan diferentes propuestas, tanto para entenderlas como para atender a esa diversidad. Aceptar al grupo como un conjunto de personas diferentes entre sí a las que hay que atender justamente a partir de la diferencia los obliga a preguntar, a preguntarse qué es lo que hace a cada niño diferente. Entonces, ellos analizan que los niños, el proceso de desarrollo tiene ciertos elementos comunes, pero esos elementos comunes no permiten tratarlos como iguales. O sea, lo estudiamos teóricamente, pero sin embargo, la especificidad de cada uno está dada por su ambiente sociocultural, por su historia. Eso todavía no lo hemos logrado transmitir a nuestros estudiantes, y tampoco hemos logrado que ellos se miren a sí mismos como este producto social históricamente constituido, y que tienen, nos guste o no, un conjunto de concepciones que han estado construidas ahí. A mí me parece que el libro permitiría, tanto a los maestros de la normal como a los estudiantes, ir más allá. Poder transparentar cómo vemos y explicitamos las potencialidades de cada alumno y cómo eso se relaciona con las concepciones que hemos ido construyendo social y históricamente, las implicaciones que desde lo ideológico tienen, a dónde llevan y sus consecuencias éticas. Esa es la otra parte. Me interesaría también plantearles que lo potente que es este aspecto de la representación, de las representaciones sociales de la inteligencia, porque permite integrar en ese concepto, en la inteligencia, un conjunto de atributos que se depositan en el alumno y que clarifican y permiten transparentar las interacciones de los maestros con ellas, con ellos, y las consecuencias de estas para un proceso educativo en cada niño en particular. El libro da cuenta de las representaciones de 34 maestros. Me preocupa que ninguno haya egresado del plan actual. Me hubiera gustado ver qué pasa con los alumnos de la licenciatura 97. El egresado más reciente egresó en 93 y dice que tiene entre 5 meses de experiencia, y otros tienen 4 y 7 meses de experiencia. Entonces sí me hubiera gustado ver qué pasa con los egresados de la Escuela Normal y del Plan 97, cómo plantean esto de la inteligencia, cómo lo hubiera retomado, si hubiera retomado esto en el libro. Porque los resultados que plantea Cacho, que nos aclaran muchísimo este concepto y la manera en la que se construye, lo complejo que es, la cantidad de elementos que están ahí presentes, las diferentes maneras en las que los maestros van manifestando esta idea de la inteligencia en sus alumnos, y la manera en la que esto juega en la forma en la que los niños son tratados, me hace ver que el gran reto para el sistema educativo, hay una parte de los abuelos, pero creo que el gran reto, el enorme reto, está en la formación de los maestros en servicio. Me parece que los procesos de reflexión que se deberían dar tendrían que estar situados y centrados en esto. Ojalá que el libro le llegue a todos los centros de desarrollo educativo y a todos los maestros del Estado, a muchos, y que a partir de su reflexión y de su discusión podamos vernos a nosotros mismos y aceptar esta provocación de Cacho a intentar entender desde nuestra subjetividad qué está ahí jugando, cómo vemos a los alumnos, cómo justificamos lo que hacemos y cómo tomamos decisiones respecto al futuro de muchos niños, porque finalmente, la actitud, la acción, lo que el maestro haga con el niño va a ser hasta cierto punto determinante de su futuro escolar y va a ser determinante de su éxito o de su fracaso. Entonces, el ponernos un espejo como el que Cacho nos pone frente a nosotros para vernos
y para poder hacer planteamientos de cómo vamos también nosotros construyendo estas concepciones, sobre todo una que es tan común como la inteligencia y que tiene tanto atrás que nos mueve, creo que es muy importante para poder ir dilucidando estos aspectos y conociéndonos un poco más. La necesidad de concebir la formación como una formación permanente que abarca tanto los estudios formales como la reflexión sistemática sobre la propia práctica en colectivo, en un colectivo que se autoforma mediante el estudio. Yo creo que esa sería como una de las respuestas. Y para ellas, el libro que nos ocupa da cuenta de las transformaciones en las concepciones de quienes han continuado estudios formales después de la norma. También es interesante ver cómo estas concepciones científicas que permean, que van siendo desde la perspectiva, desde la teoría que el maestro ha ido construyendo de manera, dice Cacho, más ingenua, cómo se van juntando, pero el poder ver como en un espejo, cómo se hace esto, qué pasa, cómo nosotros mismos vamos construyendo, creo que nos provoca a reflexionar y a tomar decisiones sobre nuestra propia práctica y a estudiar un poco más, sobre todo esta mirada de los maestros en servicio, como colectivos que se autoforman, creo que es muy, muy importante porque parece que pues, la formación que se les da en los cursos no es la adecuada. Entonces nos invita a esto, a continuar estudiando y a continuar formando esos colectivos. A mí como maestra de la Escuela de Amor, pues me deja realmente una tarea importante de reflexión y de replanteamiento de hasta dónde y con qué profundidad estamos analizando estas concepciones de los estudiantes. También debo comentar, pensando en la investigación educativa, lo fecundo que ha resultado la propuesta metodológica al estudiar las representaciones sociales. Me parece que Cacho ha venido generando una corriente en Guanajuato a partir de sus propias investigaciones, como la que hoy nos comparte, pero también en la formación de estudiantes, sobre todo de doctorado, que han asumido esa propuesta bajo su dirección y que seguramente harán aportaciones valiosas, las cuales también esperamos ver publicadas. Y a propósito de la publicación, quisiera comentar que lamento que el libro haya tardado tanto tiempo en salir. Entiendo que las autoridades, que la administración es complicada, que no siempre los libros pueden publicarse rápido, aunque deberían, ¿verdad? Algo que es tan valioso y que nos puede ofrecer tantas pistas para reflexionar, para mejorar nuestro trabajo, tardó mucho. Y otra cosa que también quiero comentar un poco es la calidad de la edición. De por sí, no veo bien, pero me costó mucho trabajo leerlo. Yo creo que un libro de esta naturaleza merecería una edición mucho mejor, ¿verdad? Está muy cuidada la edición en cuanto al contenido, pero me refiero al formato, ¿verdad? Creo que la Secretaría de Educación tiene dinero y ha publicado cosas que, la verdad sí, que cosas que no son tan importantes ni tan valiosas como este trabajo, que debería estar como un poquito mejor repartido el presupuesto. Y pues, finalmente quiero comentarle a todos los maestros presentes que la lectura del libro, aunque resulta perturbadora, esta es la palabra que tengo que usar para revisar, para plantear cómo me resultó a mí, sobre todo por esto de que no es posible sustraerse, tiene uno que ir haciéndose las preguntas, bueno, y frente a esto, ¿yo qué? ¿Y yo qué pienso? O sea, realmente la inteligencia es innata, es el proceso de interacción entre el innato y lo ambiental, lo social, ¿qué piensa de eso y cómo me justificar? O sea, entonces, por eso resulta perturbador, porque no puede uno leerlo sin situarse en el mismo plano que los maestros entrevistados. O sea, nos toca profundamente porque tiene que ver con aspectos muy relacionados con nuestro yo, con lo que somos, con nuestra identidad como maestros. Son las concepciones de alguna manera que
que son fundamentales. Entonces, pues, creo que aunque es perturbador, abre horizontes y perspectivas para entender mejor nuestra tarea y para responder a los retos que esta demanda. Así que a todos los maestros aquí presentes les recomiendo ampliamente que conozcan el libro de Cacho y que vivan esta experiencia. Intenten contestar también a sí mismos estas preguntas perturbadoras y empiecen este proceso, no empiecen, continúen, seguramente todos hemos estado en procesos reflexivos, este proceso de reflexión sobre aspectos tan importantes como qué pensamos de las capacidades de nuestros estudiantes, cómo justificamos lo que hacemos con ellos y cómo utilizamos a veces términos o concepciones de las que no somos tan conscientes, porque no podemos serlo, a menos que alguien nos ponga un espejo enfrente y podamos irlas viendo de manera un poco más desmenuzada. Pues muchas gracias, eso es lo que yo quisiera comentarles sobre el libro. Muchas gracias. Soy ya de dirigencia de los alumnos y los profesores de primaria. Antes de iniciar mis comentarios, quiero agradecer la invitación de mi colega y amigo Manuel Cacho, y además el libro que me haya compartido conmigo y ahora con ustedes. Ese esfuerzo intelectual académico plasmado en ese texto, que lo llevó a subliñar y a sistematizar de manera puntual lo que pensamos y decimos los maestros acerca de la inteligencia de nuestros alumnos. Mi agradecimiento se extiende aún más, porque a partir de la lectura no pude evitar recordar parte de mi historia como estudiante y como docente, lo cual, dicho sea de paso, ahora me tiene alerta porque no es pertinente aventurar juicios ni echar las campanas al vuelo, sobre todo cuando se trata de emitir alguna opinión respecto a los estudiantes con los cuales trabajo, a mis colegas académicos como sea conmigo, incluso las opiniones de mí mismo. Por ese otro aprendizaje, gracias. El título del libro da pauta para pensar y reflexionar de distintas maneras su contenido, en tanto no define ni prescribe un camino y por lo tanto no arriba a una conclusión única ni universal. Hacia la representación social de la inteligencia de los alumnos y los profesores de primaria, nos da un punto de partida y al mismo tiempo nos muestra el universo y complejo de los senderos por los que caminan nuestras percepciones e ideas como maestros. No creo que se trate una trampa de la jerga académica para señalar que el término o concepto de inteligencia es polisémico, yo creo que está charada con el propio Manuel de la Clara. En tanto, sabemos que eso depende de la disciplina científica, las corrientes o las nuevas posiciones generadas al interior de ellas. En este punto, el autor detalla y discute los conceptos provenientes de la psicología, los contrasta con los de la sociología, por ejemplo, a través de lo que él llama tesis centrales en y a partir de las cuales se analiza lo innato, la influencia del medio, lo innato y la relación con el ambiente, mismas que se articulan formando una especie de urdimbre, un tejido bastante denso y complejo, de las opiniones de los profesores de educación básica con respecto a lo que piensan en esto que llamamos inteligencia. En ese sentido, lo que podemos observar en el texto es al maestro de carne y hueso. Así, el autor nos muestra cómo y de qué manera un aspecto como la inteligencia puede llevarnos a pensar más de una cosa, dependiendo del lugar, el rol, la materia, la edad, las experiencias, los conocimientos previos, los propósitos escolares, las trayectorias personales y profesionales. Por esta razón, el título mismo es sugerente. Si el hacia nos indica un punto, un lugar, un destino, entonces llegar a él nos obliga a caminar. Esa es una de las virtudes del trabajo, pues el autor camina y recorre las diferentes ideas, percepciones y opiniones de los profesores. Reconoce en ellos las diferencias y nos muestra las múltiples y complejas maneras en las que los maestros podemos explicar eso que se llama inteligencia, y sobre todo las implicaciones que tiene en la práctica docente y en las interacciones cotidianas que todos los días desarrollamos con nuestros estudiantes. Conforme va leyendo el texto, cada uno de nosotros en mi casa, es inevitable, como señalé al inicio, dejar de pensar en su propia historia. Yo recordé la mía de inmediato y recordé aquellas palabras de mi madre cuando estaba en tercer año de primaria y no podía hacer divisiones de dos y tres cifras en el divisor y las sencillas con punto decimal. Cito a mi madre, según el recuerdo: "Eres un burro, tienes la cabeza dura y no entiendes. Si fueras más inteligente, sí, le digo, he de decirles que tuve que generarme para ser inteligente. Si para hacerlo tenía que saber hacer divisiones, entonces aprendería a dividir lo mejor posible".
Como habrán notado ya, no era mi maestra de tercero la que me valoró como inteligente o no inteligente. Aunque ahora que lo recuerdo, tuvo mucho que ver en ello porque ella fue la que llamó a mi madre justo para que llegara antes de la hora del recreo. Supongo yo que también porque ella tenía valoración de mí. Así que entre las dos me ofrecieron una de las primeras lecciones que no se olvidan en la escuela. Si no quieres ser señalado como burro, hay que esforzarse y empeñarse para convertirse a los ojos de tu maestro en un inteligente. La mirada sociológica del texto, particularmente desde la perspectiva de Bourdieu, que el autor retoma, me hizo recordar de inmediato las que las opiniones, concepciones y valoraciones también conducen a distinguirnos a los unos de los otros. Nos etiqueta y en los casos más perversos uno de los otros señala, también nos estigmatiza. Todavía me sigo preguntando qué es lo que la escuela valora como conocimiento aprendido y que vuelva a decir no es sinónimo de ser inteligente. Saber hacer sumas, restas, divisiones, conocer la ubicación geográfica de algún país, por ejemplo Egipto, su capital, tener en la punta de la lengua en qué año se descubrió América, a quién se le conoce en el libro como el padre de la patria, saber conjugar verbos, escribir sin faltas de ortografía y con una redacción, leer y hablar en inglés u otros idiomas, despejar una fórmula, saber sacar áreas, saber otros volúmenes, resolver problemas de fracciones, etc., no sea ahora muy claro, ni siquiera claro, si específicamente eso significa ser inteligente. Tal vez sobrevivir en el sistema escolar y sobrevivir en la vida diaria fuera de la escuela también sea parte de ser inteligente. Este punto de tensión entre lo que se aprende en la escuela y que lo que se necesita para la vida es expuesto en este libro, lo cual me hace recordar también los trabajos de los Amaya Torres, Juan del Papa, Paulo Freire y otros santos más. En tanto la inteligencia puede mirarse como una forma de razonar, argumentar, resolver problemas, y si esta se asocia además con la capacidad de pensar, reflexionar, contrastar, comparar, con el saber hacer, ejecutar, participar, emitir juicios, argumentar, etc., tal y como lo va desmenuzando el texto, a propósito de cómo lo miran los docentes de matemáticas, por ejemplo, los de lengua y los de ciencias, entonces tenemos como docentes un reto importante, particularmente porque cada uno de esos aspectos, cuando pasan por el nivel de sentido y significado del profesor y por lo tanto pasan a formar parte de su representación, se convierten en referentes para emitir juicios y pueden presentarse como, cito al autor, una marca de calidad puesta sobre el individuo que presenta o no la característica considerada como típica de la persona inteligente. Dado que esa marca de calidad está fundada en la percepción del docente y en lo que éste piensa respecto a la educación, me es inevitable recordar de nueva cuenta también en su texto Razones Prácticas. Este autor recurre a la imagen que planteaba el físico Maxwell para hacer comprender cómo se podía suspender la eficacia de la segunda ley de la termodinámica y usaba este ejemplo análogamente para facilitar una visión global del funcionamiento de los mecanismos de reproducción escolar. Maxwell cita a Bourdieu: imagina un demonio que entre las partículas en movimiento más o menos calientes, es decir, rápidas o frías, va haciendo un ejercicio de selección mandando a las más rápidas a un recipiente cuya temperatura se eleva y a las más lentas a otro cuya temperatura baja. Actuando de este modo, se mantiene la diferencia, dice él, el orden que, de otro modo, tendría que desaparecer. El sistema escolar y el maestro de Galeno actúa como el demonio de Maxwell, a costa del gasto de la energía necesaria para llevar a cabo la operación de selección, mantiene el orden preexistente, es decir, la separación entre los alumnos dotados de cantidades desiguales de capital cultural de los que carecen de él. Por tanto, mantiene las diferencias sociales preexistentes entre la gran nobleza, la pequeña nobleza y los plebeyos. Y nuestro sistema escolar se jacta de todos. No puedo dejar de pensar en las concepciones de los profesores, que las concepciones de los profesores en realidad tienen implicaciones directas en su práctica docente en general y en las interacciones cara a cara de manera particular. Los ejemplos que se documentan no solo ofrecen una pista de lo que piensan, también de lo que hacen los docentes. Los esfuerzos y expectativas implícitas de tener siempre alumnos inteligentes deben a la necesidad y la esperanza de no toparse con un estudiante que esté lejos de serlo. Es decir, ningún maestro quiere tener alumnos puros. Líbrenos, decimos. Sin duda alguna, la lectura de ese texto puede provocar en cada uno de nosotros diferentes reacciones,
insisto, no porque sea un trabajo que defina conceptualmente la inteligencia, sino porque nos muestra los diferentes rostros que puede llegar a tener. De este modo, la riqueza está en el contenido de los propios docentes le otorgan, y que, para quien realiza la investigación, por ejemplo, desde la teoría fundamentada o lo que se conoce como la gran teoría, estaría llevando a la construcción teórica en y desde y a partir de las conceptualizaciones de los maestros, es decir, es una manera de construir teoría de la práctica docente. ¿Por qué es tan importante que los profesores, no solamente los investigadores y estudiantes de algún programa de posgrado, lo lean? Primero, lo primero y único que se me ocurre por el momento es que permite una mirada de sí mismo, algo que ya comentaba, miramos. Lo que pensamos acerca de los estudiantes, sus logros, sus enseñanzas. Me parece que todo esto está anudado en eso que llamamos inteligencia. Por otro lado, creo que vale la pena leerlo, porque nos advierte, tal como lo ha expuesto también Gardner, alguien que trabaja algo que se llama inteligencias múltiples, que no existe una concepción estándar de la inteligencia y que en todo caso lo que podemos encontrar son inteligencias. De ahí que, como señala el doctor, en este texto, podemos dejar de pensar a la inteligencia con I mayúscula para pensarla siempre con I minúscula. Hay inteligencias para todo y hay niños inteligentes en todos los lugares, incluso nosotros mismos. Después de esta lectura, que efectivamente me parece que resulta bastante traumática, yo desafiante, porque efectivamente nos pone en un punto de tensión en términos reales a los docentes para ver si eso que nosotros llamamos inteligencia realmente puede considerarse así. Y además las implicaciones que esto tiene ya en los procesos de interacción cara a cara, no solamente a mí me hacen plantear muchos desafíos y perturbarme, a mí me dejan pasmado. Y me dejan pasmado porque el estudio, para quien lo vaya a leer, habrá de reconocer que está también documentando opiniones de docentes y de dos actitudes totalmente diferentes aquí en México y en Argentina. Entonces no es una opinión, si bien es de 30 y tantos profesores, tampoco es una opinión que se restringe solamente al estado de Guanajuato. Y eso nos da una pista de cómo pensamos los profesores. Creo que hay una gran cosa que uno puede comenzar a trabajar y a revelar desde muchos lugares. Insisto, sobre todo a partir de la lectura, porque cuando uno lee un texto, lo lee siempre posicionándose desde algún lugar. Mi posición, en este caso, fue la de alguien que quiere conocer acerca de lo que está escribiendo su amigo, en este caso, para que quiera saber qué estaba haciendo. Y la lectura me ha resultado altamente significativa por el aprendizaje que yo mismo he podido obtener a partir de él. Así que no me queda más que agradecer el tiempo de escucha de todos ustedes. Seguro estoy que la mejor valoración del texto la habrá de hacer quien lo lee directamente en función de lo que esta lectura le habrá de aportar también. Espero que, como a mí, este acercamiento a lo escrito en estas pequeñas líneas comparto la visión y la valoración que hace la colega, que es un texto que requiere otro tipo de visión mucho más cuidada, una discusión mucho más amplia. Lleve a ustedes también a disfrutarlo y a criticarlo también desde los múltiples y muchos puntos de vista que tenemos los maestros, porque también padece respetar, somos interesantes. Necesaría escuchar en relación con esto. En ese sentido, pues yo no preparé nada así, para comentar con ustedes, prefiero que ustedes, si surgieron por aquí algunas inquietudes, a partir de las representaciones que ustedes hicieron de la presentación del libro, ¿qué podrían comentar, razonar, preguntar, interrogar? Y recuperando todo este planteamiento que ya sea Milagros. Entonces yo preferiría partir de algunas inquietudes que hayan surgido por ahí en el caso de ustedes y no de un discurso que hay. No sé si venga en su libro, no tengo todavía la fortuna de leerlo, pero
pero por lo que he escuchado, pues me va a interesar leerlo. Pero una de las preguntas que tengo es, ¿cuánto tiempo le llevó este trabajo? ¿Cuánto tiempo de investigación? ¿Cuántas cosas se le presentaron como para decir, no lo hago, sí lo hago? Porque sé que tiene muchos años de experiencia. No sé si sea su primer trabajo que se presente. No. Me gustaría saber. Bueno, tiene un buen tiempo, se lleva un buen tiempo, pues el trabajo de investigación, ¿no? Que concluyo con el libro. Bueno, no sé si afortunado o desafortunadamente, pero no es el primer trabajo, vamos por ahí. Aproximadamente, las investigaciones que he realizado, el tiempo que me he tardado en llevarlas a cabo, va entre 3 años y medio y 5 años. Pues partiendo de que la carga de trabajo que uno tiene no está centrada únicamente en el campo de la investigación, ¿no? Entonces hay que estar pues cumpliendo una serie de tareas relacionadas con la docencia, que también se lleva un buen tiempo, ¿sí? Con la difusión. Bueno, la docencia implica pues estar realizando trabajos y regresándolos y volviéndolos a regresar. Sí, entonces, articulando pues todas las tareas que tenemos, ¿sí? Dentro de las instituciones en las que trabajamos, pues más o menos, ¿sí? Entre 3 años y medio y 5 años, ¿no? Este trabajo me llevó 4 años, ¿sí? 4 años para lograrlo, pero dentro de ese dinámico. O sea, no dedicándome exclusivamente a hacer la investigación, ¿sí? Sino siendo una parte de la actividad laboral. Sí, ahora, los temas que uno elige comúnmente para investigar tienen que ver con la biografía. Porque si no es así, entonces es muy fácil fastidiarse. ¿Sí? Es muy fácil decir, no, pues mejor ahí lo dejo, esto es muy complicado, esto se lleva mucho tiempo, esto es. Me rebasa y mejor ahí lo dejo. ¿Sí? Me parece que el articular, o sea, el hecho de que las problemáticas que uno aborda en los trabajos de investigación estén relacionados con la propia biografía, ¿sí? Pues van generando ese interés para concluir este proceso y no quedarse a la mitad o al principio, etcétera, ¿no? La investigación es laboriosa, o sea, requiere, podemos decir, mucha talacha, ¿sí? Requiere mucha talacha, porque son 34 profesores, profesoras más bien, porque eran solo profesores, ¿sí? Eran sobre todo profesoras, entrevistas más o menos de 2 horas, ¿sí? Que hay que grabar y luego que hay que transcribir y después hay que estar analizando. Entonces, más o menos por 1 hora de grabación, en la transcripción y la revisión, uno se lleva pues casi 4 horas por hora de grabación, ¿no? Si bien nos va. Sí, entonces es un trabajo pues laborioso, ¿no? Que requiere de talacha. Y si no partimos de un tema realmente que nos interese, ¿sí? Que esté vinculado con lo que nosotros somos, pues nos vamos a cansar, fastidiar y vamos a decir, pues ahí nos vemos, ¿no? Se oye bien querer ser investigador, pero mejor me centro en la docencia y me pongo a trabajar con los otros y ahí me quedo. Muchas gracias, felicidades por su trabajo, considero que va a venir a cambiar muchos paradigmas en la educación, por lo que escuché a la maestra, y que ojalá de verdad se hagan cuestiones de cambio en la formación de los docentes, porque históricamente hablamos de toda una situación de país, de una formación de país. Muchas felicidades. Gracias, maestra. Sí, el tema que usted está abordando me parece muy importante porque como los seres humanos nos hace muy fácil etiquetar y que eso finalmente se traduce en marcar los sujetos y con esa etiqueta andamos por el mundo. Sí, a lo mejor el doctor Eduardo estamos aquí con muchos títulos de burro, pero ¿cuántos no con ese título?
parece en ese sentido importante, pero sí me gustaría saber si de estas representaciones que tenía o que tienen estos maestros, usted pudo establecer ciertas categorías y cuál de esas categorías prevalece más con relación a este significado que tienen esos centros con relación a la inteligencia de los alumnos. Bueno, sí, por ahí a partir de, pues de lo que los maestros van hablando en relación con la cuestión de la inteligencia, pues sí se desprenden una serie de categorías. Me voy a referir nada más a las más generales para que mejor lean el libro y ustedes puedan leer. Sí, o sea, una de las, bueno, desde luego que al abordar una temática, pues hay que revisar la literatura, ¿no? que existe sobre ella, ¿no? Y una de las discusiones fuertes en relación con la inteligencia es precisamente cuál es su origen. ¿Sí? O sea, sabe que el sujeto es inteligente porque es algo innato. ¿Sí? El sujeto es inteligente porque socialmente, ¿sí?, a partir de del contexto en el cual se desarrolló, le permitió, ¿sí?, desarrollar la inteligencia, o hay una mezcla de los dos, hay una parte genética que tiene que ver con la producción de la inteligencia y hay otra parte social. ¿Sí? Dentro pues de la literatura de la discusión sobre la inteligencia nos encontramos con esas tres posturas, ¿no? Pues, las de los polos, ¿no? O es innata o es construida, ¿sí?, y se adquiere, o bien parte a parte. Entonces, de luego que estas, de ahí surgen pues tres categorías propiamente que están presentes en lo que los maestros pueden narrar, ¿no? Y estas podemos decir que son las categorías más generales. Sí, una de las cosas podemos decir interesantes del trabajo es que, bueno, además de indagar sobre cómo visualizaban la inteligencia los maestros de primaria, si la otra cuestión es cómo la visualizaban en contenidos disciplinares específicos. Por ejemplo, en la materia de historia, en la materia de matemáticas, porque también culturalmente hay algunas materias que se consideran, ¿sí?, más importantes que otras. ¿Sí? Por ejemplo, matemáticas, ¿no?, españolas, ¿sí?, son, hablando del currículum, son así como que los dos campos disciplinarios más importantes. Sí, pero es interesante pues ir viendo también cómo las maestras van identificando a los alumnos que ellos consideran, que ellas consideran como inteligentes en las distintas materias. Sí, como es el caso pues de matemáticas, español, historia, etc. Y de ahí, bueno, surgen algunas otras categorías, pero que esas ya se las dejo para que ustedes la vean. Sí, sí, mi pregunta va encaminada un poco a la curiosidad en su quehacer como investigador. Recuerdo que en noviembre pasado en el coloquio nos hizo la exposición de su trabajo comparativo entre los sistemas educativos de tres países diferentes. Ahora se menciona que estamos ante una encuesta que se realizó también con maestros argentinos. Es en el desarrollo de la investigación surgen temas que se van derivando para después hacer un trabajo paralelo, o esto es casualidad? Bueno, en el campo de la investigación se van desarrollando lo que algunos investigadores llaman líneas de investigación, ¿sí?, que tienen que ver pues con una temática fuerte, ¿no?, que a uno le interesa y que a partir de ahí van surgiendo proyectos, ¿sí?, proyectos relacionados con esto, ¿no? En mi caso, la línea de investigación en la que comúnmente están presentes los trabajos que he realizado es sobre la formación, ¿sí?, la formación de docentes, ¿no? O sea, tengo pues más o menos 30 años de trabajar con profesores de educación básica. Sí, entonces,
la cuestión de la formación, pues me ha parecido importante en el terreno de, en el terreno de investigación. Entonces, en cada uno de esos trabajos está presente la cuestión de la formación. Sí, porque aquí, ¿no? Como ya comentaba Milagros, les pregunto a los maestros cómo abordaron la cuestión de la inteligencia en las normales. Y lo que contestan es, pues es que realmente no lo vimos. ¿Sí? O sea, no lo abordamos, la cuestión de la inteligencia. Sí, entonces, sí, la línea pues, por la que yo he transitado el terreno de la investigación tiene que ver con la formación. ¿Sí? Y todos los trabajos confluyen, podemos decir. Ahí, ¿no? O sea, en este caso, la articulación es, bueno, que a partir de la formación que los maestros van teniendo y ya de su práctica que van realizando, ¿sí? Las representaciones pues, que van configurando en relación con la inteligencia. Y bueno, aquí también tiene que ver en relación con la temática pues, de formación inicial, ¿no? Que está en el campo de la filosofía. Gracias. Doctor Cacho, muchas felicidades. Es un excelente trabajo. Coincido. Se debió dar una mayor importancia al formato de la elección. Coincido también que hace falta visualizar a investigadores aislados para poder empezar a formar escuelas de investigación y aprovechar la experiencia. A veces muy cerca de los investigadores en la misma institución no podemos aprovechar su experiencia. Entonces creo que es también parte de esos recursos no se canalizan hacia cosas importantes y demasiado trazadas, formación. Entonces, nuevamente felicidades y ojalá que la magnitud de ese trabajo sirva para repensar lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Sí, o con una persona que no da más, o con una persona que no nació para estudiar, que dice, es que eso no se me da. Sí, todo ese tipo, de eso, en ese tipo de expresiones, ¿sí? Que se manejan en lo cotidiano, ¿sí? Ahí hay racismo. Y entonces, como ese milagro, ¿no? Cuando nosotros, a partir de esas teorías, las llevamos a nosotros mismos y decimos, ah, caray, a ver, yo he tenido actitudes racistas con mis alumnos, yo soy racista. Ahí es donde está la perturbación, ¿sí? O sea, cuando te confronta, ¿sí? Cuando tú comienzas a analizar esta serie de planteamientos, dices, ¿qué pasa con mi práctica? ¿No? Sí, yo sigo racista, soy racista, y muchas veces sí, ¿no? Porque eres racista, seguirás racista y te morirás racista. El asunto, ¿no? Richard. Mi pregunta era sobre cuáles son las limitantes de esta idea de las representaciones sociales. ¿Hasta dónde se puede, vamos a hacer una teoría o se quedarse en una microteoría? Bueno, o sea, todos los enfoques de investigación pues tienen sus limitaciones, ¿no? Pero también todos los enfoques de investigación pues nos permiten abordar de cierta manera un objeto de estudio. Entonces, en este caso, pues la limitación misma del enfoque de representaciones sociales pues, está en eso, ¿no? Que únicamente nos permite abordar las representaciones sociales exactamente. ¿Sí? Si queremos ir más allá de eso, ya nos encontramos con otras metodologías, ¿no? Pero ahora, el entrar con las representaciones sociales no es algo menor. O sea, ¿por qué? Porque nosotros siempre estamos inmersos en el campo de la representación. Sí, o sea, todo lo que conocemos parte de una representación. Y la manera como nos representamos
la realidad, la manera como representamos las cosas, nos lleva a actuar de cierta manera. Sí, pero el enfoque de las representaciones, pues, se centra ahí, ¿no? A tratar de identificar, a ver, ¿no? Los sujetos, ¿cómo se representan tal o cual cuestión? En este caso, los profesores de primaria, ¿cómo se representa la inteligencia de sus alumnos? Para tener más elementos y entender ciertas prácticas sociales. Sí, entonces, en el mismo ámbito en el cual un enfoque nos permite abordar un cierto objeto de estudio, en ese mismo está su limitación, porque no podemos ir más allá de lo que ese enfoque nos brinda. Si queremos investigar otras cosas, pues nos vamos por otro lado, ¿no? Y pues eso es lo que quería decir. Buenas noches, doctor Pérez. Tengo una pregunta. Me quedé con inquietud ahorita cuando el doctor Mercado mencionó que trabajó con maestros argentinos y mexicanos. La inquietud que me surge es, ¿cuáles fueron los criterios de selección de sus informantes en su objeto de estudio? Sí, bueno, el punto de partida es que tuvieran pues distintos perfiles, o sea, que trabajaran en... Bueno, primero delimité la región, ¿sí? O sea, trabajé con maestros de la región del Bajío Cortés, que implica 5 municipios del estado de Guanajuato. Y ya después, a partir de delimitar la región, entonces ya establecí un perfil en relación a distintos tipos de maestros, pues que trabajaban en zonas urbanas, que trabajaban en zonas rurales, que en zonas urbanas con cierto desarrollo, en zonas urbanas marginales, igual en zonas rurales. Y también que fueran maestros que en ese momento estuvieran trabajando con los distintos grados de la primaria. O sea, dentro de los maestros que entrevisté de los 34, hay maestros de los 6 grados de primaria que estaban trabajando. Sí, entonces básicamente esos fueron los criterios fundamentales para eso, ¿no? Entonces primero la región, después las zonas en las que estaban trabajando, luego dentro de esas zonas situarme esos que trabajaran en regiones, en zonas marginales, aún dentro de las zonas urbanas, y maestros que estuvieran trabajando en los 6 grados de la primaria. Y bueno, desde luego, maestros que aceptaran ser entrevistados. Sí, o sea, porque también aquí se tiene que negociar con las autoridades educativas, ¿no? Con los jefes de sector, con los supervisores, con los directores, porque buena parte de las entrevistas se hicieron en las escuelas, porque no había posibilidades de hacerlas fuera de ellas. Por la cuestión esta del tiempo, ¿no? O sea, los maestros pues también están muy ocupados, y sobre todo los que tienen doble plaza, y pues no aceptaban los domingos, ¿no? Entonces, había que aprovechar los momentos, ¿no? Entonces, la mayoría de los maestros decían, sí, pero en la escuela y a la hora del recreo. Sí, a los maestros les fue interesando el diálogo que estábamos teniendo, y pues nos teníamos que pasar la hora del recreo, ¿no? O sea, no era suficiente la hora del recreo, y entonces había que pedir autorización al director para que nos dejara otro rato más en las entrevistas. Todo esto, y bueno, o sea, esos fueron los criterios. Gracias. Lucía Aguilar, buenas noches. La inteligencia se puede decir que nos lleva a una reflexión, o la podemos tomar como una imaginación que ha desaparecido del niño, o la tenemos que fomentar. La pregunta es, ¿qué es la inteligencia?
Es que ahí está la cuestión. Hace rato comentaron, ¿no?, que hay tres posturas básicas aquí, ¿no? La innata. De que algunos sostienen que es innata, ¿sí? De que otros sostienen que no, que es adquirida, ¿no?, que es una construcción social. Y que otros sostienen que hay una mezcla. Entonces la cuestión es, ¿tú cómo te la representas? Entonces aquí la importancia de cómo tú te la puedes representar es la cuestión de cómo vas a actuar en relación con eso, ¿no? Por ejemplo, si tú partes de que la inteligencia es algo que se construye y te enfrentas con sujetos que consideras que no son inteligentes, tú puedes decir, ah, pero si es algo construido yo puedo promover que desarrolle su inteligencia. Pero si tú te partes de que la inteligencia es innata, te encuentras con niños burros, si no, es que no se puede hacer nada. Paso perdido. Sí, o sea, ya son así por naturaleza, entonces, pues ya ni para qué. Eso nos decían. O sea, eso estás aquí. En este caso de la representación, ¿no? O sea, cómo me representó algo, me lleva a las actitudes que yo tengo de ese algo ante los demás. Y en el caso de los profesores, esto es importante, ¿no? Porque imagínate, los maestros que partan de que es innato. Sí, todos los niños que consideran burros dicen, pues ya eso está pinto de. Eso es problema de ellos, ¿no? Problema del papá. Pero los maestros que partan de que es algo construido, si los pueden llevar a decir, a ver, ¿no?, ¿cómo apoyo a estos niños para que desarrollen esa inteligencia? Además, mencionar a ese autor que yo recuperé bastante. Esto señala que esto tiene que ver también con la clase social. Sí, que tiene que ver con los sectores sociales. Lamentablemente. Y que no se trata de sujetos más o menos inteligentes, sino sujetos con más o menos posibilidades de desarrollar su inteligencia. Y que a veces el mismo medio no les proporciona el contexto para poder hacerlo. Sí, entonces aquí la cuestión es esa, ¿no? O sea, tú como que es su inclinación por Vygotsky, ¿verdad? Gracias. Soy Alfredo Gallardo Saavedra. No necesariamente me dedico a la docencia, pero independientemente de nuestro reconocimiento, de nuestra más sincera felicitación por esta aportación a la sociedad, quisiera preguntarle, más o menos sabemos que no necesariamente el producto que está dando el sistema educativo a la sociedad. Sí, porque eso tiene que ver también con esto que algunos autores llaman la profecía que se cumple. Sí, o sea, las expectativas que un maestro tenga sobre el alumno, sus expectativas son de ese alumno burrito de que ya no da más, pues no va a hacer nada por ese alumno. Sus expectativas son que es un alumno inteligente, ya en todo esto, a él es el que lo va a estar apoyando. Entonces, si los maestros al leerlo, ¿sí?, precisamente les sirve para reflexionar, para analizar ellos qué están haciendo ante sus alumnos, me parece que eso sería pues una gran aportación. Sí, bueno, a mí me gustaría agradecer por la felicitarlo porque es cierto, no siempre tenemos referentes que nos den cuenta de lo que está ocurriendo en el aula, de lo que es un trabajo que toca un punto nodal en el sentido de cómo concebimos la inteligencia los docentes y con base en ello cómo actuamos. A mí me gustaría mucho conocer también su opinión si en el sentido de conocer, porque en la educación básica estamos con una reforma integral, la educación básica como centro escolar continuó con secundaria y ahora se está dando en primaria. Si este enfoque, si este modelo de competencias pudiera contribuir a cambiar el concepto de inteligencia que tenemos los maestros o en qué lugar. Pues son muchas cosas. Esto es así como debate. Para otro trabajo. Sí, bueno, primero lo que habría que ver es ¿qué concepto de inteligencia podría estar detrás del concepto de competencias que se están manejando? Por un lado, ¿no?
Por otro, tendría que ver también con cómo los maestros están representando, ¿sí?, lo que son las competencias. ¿Sí? O sea, cómo se representan eso, porque en función de cómo se lo representan es cómo lo llevan a su práctica. Ahora, lo que yo he estado viendo en semanas, en estas últimas 3 semanas, hemos estado realizando un trabajo en 19 escuelas, 15 primarias, y uno de esos trabajos tiene que ver con la aplicación de un instrumento relacionado con la reforma de la primaria. En la mayoría de las escuelas, de estas 15 escuelas, se les dificultó mucho contestar ese instrumento, porque los maestros no tenían claro realmente lo fundamental de la reforma. Sí, entonces así nos decían, ¿qué no podemos contestarlo? ¿Por qué? Pues porque realmente no conozco lo que es la reforma. Para poder contestar esto necesitaba conocerla y no la conozco. ¿Pero qué? ¿No se han preparado? Sí, hemos ido a cursos, a talleres, incluso estamos yendo a un diplomado, pero no nos aclara. No nos aclara las cosas. Entonces la cuestión habría que ver qué está pasando con esos cursos, ¿no? ¿Qué está pasando con la manera en que se actualiza, se capacita a los profesores? A lo mejor no es la manera adecuada. A lo mejor no se parte, como dice alguien, de identificar cuáles son los referentes previos que tienen en sus estructuras cognitivas, y a lo mejor lo que se le está planteando rebasa eso, y no se parte primero, ¿sí?, de los antecedentes que pudieran servir como andamiaje para llegar a eso. Sí, entonces, así como ves, es complicado, ¿no? Pero sí, en este caso habría que repensar cómo se está socializando la reforma. Si los maestros están atareadísimos, yendo a cursos, seminarios, diplomados, talleres, y lo peor es que no les están sirviendo para gran cosa. O sea, se les está saturando. Si se les está saturando, caen en un estrés. Sí, aquí Gloria sabe de eso. Y realmente no están siguiendo su práctica, porque de entrada dicen es que realmente no sé lo que es la reforma. Es que realmente me hacen bolas con tantas cosas que me piden, ¿no? Que aprendizajes esperados, que competencias, que propósitos, sí, son muchas cosas, ¿no? Y apenas están agarrando algunas cuando ya están planteando otras. Sí, entonces yo creo que ahí lo que habría que ver es precisamente los profesores cómo se están representando esta cuestión de las competencias, y sobre todo tomar muy en cuenta estos planteamientos de ellos. No la estamos entendiendo. Así es como. Pues agradecemos su participación, su presencia, también aquí a los compañeros maestros que hicieron también la presentación, y a nombre de la UPN, la Universidad Pedagógica Nacional, en la 113, se le otorga un agradecimiento a la maestra Milagro Manteca.